Nota informativa, situación del Sistema Eléctrico Nacional para hoy 12 de septiembre de 2024. En el día de ayer, el apagón de cortesía se extendió desde las 16:14 de la tarde hasta las 02:55 de la madrugada, para que nadie duerma demasiado, como siempre a tiempo, mi gente. La afectación máxima en el pleno apogeo de la hora pico llegó a ser de 485 megawatts a las 21:40 horas, o sea, cuando estabas poniendo la novela y sacando el ventilador, ¡zas!, se fue la corriente, nada que no sepamos ya. A las 07 de hoy, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional es de 2.450 megawatts con una demanda de 2.400 megawatts. Todo en el limbo, pero tranquilo, que por ahora hay corriente. Hasta que nos caiga de nuevo. Chucho, reloj. 8 y 39 minutos. Eso sí, se estima que para la media mañana ya le vamos a quitar el alivio a 150 megawatts, porque ¿quién necesita corriente a esa hora, verdad? Para que no se queden con las ganas, la unidad 5 de la termoeléctrica Renté está en reposo, porque aquí las termoeléctricas cogen más vacaciones que uno, y la unidad 2 de la Fecton sigue sin dar señales de vida. ¿Se nos fueron 586 megawatts por limitaciones térmicas? No, no pregunten qué quiere decir eso, que ni ellos lo saben. Ah, y por si fuera poco, 43 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible. O sea, 280 megawatts más en el limbo. Por eso de que el combustible parece que se lo fumaron. Para la noche, cuando estés tratando de cocinar en lo que queda del día, la disponibilidad será de 2.450 megawatts, pero la demanda sube a 3.100. ¿Quién entiende esta matemática? Con un déficit de 650 megawatts. Chucho, reloj, 8 y 40 minutos. En resumen, cuando más lo necesites, habrá una afectación de 720 megawatts. O lo que es lo mismo, apaga y vete a dormir temprano. Firmado la Unión Nacional Eléctrica, Ministerio de Minas y Energía. Siempre dejando algo en la sombra. Chucho, reloj.